Esta es una típica mañana en Nueva Delhi, desde la terraza de nuestro hotel. Vamos a hacer un video piratita de para que vean el bufete que hay. Eso es lo que probamos. Pastita y frijolitos. Ay, huele rico. Esos son riquísimos. Un cafecito. Se la vez fruta, aquí están las donas de chocolate, fruta, bananas, aquí está el jugo que le encantó a la Maris, cereales, aquí tenemos mermelada y si quieres hacer tu pan, un muffin de vainilla. Y esta es la terraza. Ahí está la Maris terminando de desayunar. Estamos terminando el desayuno del Hotel City Star. Y todo estuvo muy bueno. Salud. Nos acabamos todo. Salud. Ya nos vamos ahora al aeropuerto porque vamos a tomar un vuelo a Udaipur. Ahí viene la Maris. Hasta la Maris. Udaipur. Ahí está el elevador transparente, otra vez, el que enseña las entrañas del edificio. Piso, entrañas, piso, entrañas, piso, entrañas, planta baja. Hay un sótano, ¿no? Sí, no sé qué hay abajo. ¿Qué hay? Morning. Es que morning, fine. Already check out. Estamos pidiendo nuestro Uber, que nos va a llevar al aeropuerto. Nuestro Uber está en camino y se llama, el conductor se llama Ashwani. Y otra vez es un Maruti Swift. Estamos pidiendo otra vez el Uber, 277 rupias. Dividen entre 4 y eso es en peso mexicano. Y pues parece que ya viene en camino. Ya llegó nuestro Uber. Yes. Creo que ellos tampoco conocen Uber, ven sorprendidos. Hi. Airport. Terminal 3. Sí, miren, así nuestros amigos de... nuestros amigos de la India. Vean, esto es enfrente a nuestro hotel y este fue nuestro hotel, el City Star, el de la esquina. Aquí está. Muy recomendable, se lo recomendamos si vienen a Delhi. Vamos camino al aeropuerto desde nuestro hotel en Nueva Delhi y vamos a tomar el avión que nos va a llevar a Udaipur. Esos videos van a estar bien padres, ese lugar está muy bonito. Se conoce como la Venecia de Oriente, según. Y bueno, algo que no les hemos dicho es que, bueno, la India tiene 1.200 millones de habitantes
y Nueva Delhi y Delhi tienen, no sé, también millones, como, bueno, como 5 millones, 6 millones de habitantes. Yo creo que hasta más. Nosotros sentimos más. La verdad, México, la Ciudad de México tiene 20 millones aprox, pero no se siente, bueno, yo no la siento tan llena como aquí. Aquí hay demasiada gente en todos lados, pero bueno. Y bueno, ya vamos camino al aeropuerto. Aquí en el Uber. Tráfico venimos vamos en nuestro Uber. Pedimos un Uber. Y nos gusta el Uber porque pues ahí ya sabes cuánto te va a cobrar. Es seguro. Es muy seguro, sabes el nombre. Y las tarifas están súper bien. Sabemos que no bien. Nos va a llevar a dar vueltas o nos va a llevar a otro lado. Tienes tu ruta trazada y las tarifas están bastante buenas. Sí, yo creo, yo siento que sí hay aquí dos tarifas. Tarifa para el turista y tarifa para los indies. Sí. Y esta debe ser una tarifa para indie porque nos sale muy barato el Uber. Comparado con otros rickshaw, con otros transportes que hemos usado. Bueno, entonces ya vamos rumbo al aeropuerto y estaremos ahí haciendo algunas cápsulas. Regresando un poco el costo, prácticamente nos está costando lo mismo que el metro. Ayer nos costó 150 y 150 de Mari, sí. Son 300. Y la tarifa estimada eran 300 ahorita. Quisimos probar el metro también. Está súper bien. Para ver cómo era. Está bastante limpio, muy eficiente, muy bueno y todo. Aire acondicionado y todo. Sí. Entonces, para probar diferentes transportes. Nos vemos. Bye. Taxi chiquito para ir al aeropuerto y vean la ventaja de traer maletas pequeñas es de que caben sin problema. Hubiéramos tenido temas y hubiéramos traído las maletas grandes. Eso fue todo. Este ha sido el check-in más rápido que hemos hecho. Ya estamos listos, ya estamos adentro. Esos son nuestros boletos para Udaipur en Air India. Aquí están los boletos, aquí está el boleto de la Maris, este es el boleto mío. Ya están los asientos que yo encontré, yo asigné por internet. Entonces ya estamos todos listos. Somos el security. Ah, security, ¿eh? Sí, que hay una parte para las mujeres.
Ah, sí, el security los dividen siempre para... De hecho, aquí en India, siempre que te revisan, hombres por un lado, mujeres por otro lado. Pero lo curioso, nos estaba platicando Maris, es que a las mujeres les hacen lo mismo que a los hombres, les pasan en la maquinita detectora con la mano, pero las meten en un cuartito cerrado con cortinas, y como por pudor. Pero no les hacen nada más, solo eso, o eso es lo que me contó la Maris. Dijo que pónganse sus cinturones. Ah, no. Estamos en el aeropuerto de la India, en Nueva Delhi. May we have your attention for gate change. Air India flight 407 to Patna will now depart from gate 30. Se cambió el gate de una, el andén de un vuelo. Bueno, nuestro vuelo se retrasó 2 horas, pues vamos a poder ir a ver tiendas, lo que sale el vuelo a las 3 de la tarde. Aprovechando, vamos a aprovechar para ir a dar una vuelta en el aeropuerto que fue rankeado en el 2014 como el mejor del mundo. La verdad es de que sí está bastante padre lo que hemos visto, y pues vamos a seguir explorando un poco más. Pero sí, sí está bastante, bastante bonito, y tiene muchas tiendas, 500 tiendas. Vamos a ver si alcanzamos a ver al menos unas 100. Y ya, bye. Estamos en el aeropuerto de Indira Gandhi en la India. Vamos a entrar a la plaza Premium Lounge, que es de Priority Pass. Esa con la poderosa la Maris. Priority Pass, no lo olviden, úsenla. Vamos a entrarle al curry, a ver qué tal. Las bebidas las pedí aquí. Todas las bebidas están incluidas siempre y cuando no tengan chupirul. Si tienen alcohol, esas ya cuestan. Estamos disfrutando de la comida del lounge, de la plaza. Plaza Premium Lounge del aeropuerto de Nueva Delhi. Y este es como un pipián, es el curry, un poquito picosito. Y este es como cordero, está bien rico. Sí, no, pica. Bueno. Por ahí preguntaban si era dulce la comida. Mm-mm. No, hay cosas dulces. Como el pipián de México. Pero este es como el pipián de México. Igualito. Sí, picosito. Como esos molitos guisados que hacen las abuelitas. Tiene lentejas, tiene... Bastante bueno, ¿eh? Y aquí comen como una tortilla hecha... Creo que no es harina, es como de arroz. Y de postre, vamos a comer un brownie. Todas las bebidas, todas las brebajes están incluidas. Yo agarré mi clásico Mountain Dew, a mí me gusta el Mountain Dew. Maris tiene su 7 Up y unas agüitas para rematar. Eso está incluido también, la comida. Ajá, la comida y bebida está incluida. Lo único que si quieres un whisky o quieres ahí más... Una cerveza. Es así. La cerveza no sé, fíjate. No, a veces, okay. No está incluida, yo lo leí. Entonces la cerveza o alcohol, todo lo que tenga alcohol o cerveza, eso se paga aparte. Todo lo demás está incluido en esta salita. Hay internet, hay para conectar
pues, dispositivos a la corriente. Y está al lado de la sala donde vamos a abordar el avión. Ahorita ya, en media hora nos tenemos que ir al avión. Pero por mientras nos relajamos aquí y comemos un poco. Porque el avión, como es un vuelo corto, creo, según yo, no nos van a dar nada. Adiós. Bye. Vamos a subirnos a un Air India. No sé qué avión es, no recuerdo, creo que es un Airbus. Ese es el avión. Detalle de las ventanas. Airbus A319. Enseñan la tarjeta y dice, ahí dice la tarjeta. Que te vayan a recoger del hotel, al aeropuerto, que vayan por ti.
por eso ya no la pensamos y pues ya contratamos el taxi, 600 rupias. Ahora, también hay Uber, pero no vimos internet, sí, fue como no complicado. Internet. Si traes tu internet, ya puedes pedir el Uber. Bueno, pues ya vamos a su hotel, Krishna Iwas. Es como Chilpancingo, pero con el volante al revés y más escandalosos. Y muchas motos. Y más motos. Pero haz de cuenta que estamos llegando a Chilpancingo. Creo que se dice toca tu claxon. Gracias. Ahí está la vaquita. Nuestro conductor ya está batiendo récord de tocar el claxon. Es el que más ha tocado claxon de los que nos hemos subido. Ahí les va, cada que pasa un camión me toca el claxon. El volante. Soy una niña manejando.
aguas en Udaipur. Es el número 106. Bienvenidos a nuestra habitación en el Hotel Krishna Nivas. Namaste. Namaste. Come in, please. Bueno, esta es nuestra habitación. Acabamos de llegar de Nueva Delhi a Udaipur. Estamos en el cuarto piso del hotel, pero ahorita van a ver por qué. La vista que tiene vale mucho la pena los cuatro pisos que tenemos aquí. Y las escaleras. Bueno, aquí está la cama. Tiene detalles, la decoración. La decoración, bueno. Platícanos tú, ¿qué eres decoradora? Apenas iba a hablarles de la decoración, pero de una vez les decimos. Es como una casa antigua, una casa así antigua hindú, más o menos tiene varias habitaciones. Ahí afuera tiene como una mesa grande, una recepción y la terraza también está muy padre. Pero bueno, la decoración está así, por ejemplo, todo así. Estos son vidrios. Florecitas hechas con vidrio. Ajá. Y tiene detalle de flores pintadas en el techo. A mano. Ajá, todas a mano, toda la decoración, el marco de la cama. Está bien bonito. Bien bonito. Y tienes aire acondicionado. Aire acondicionado y también un fan. Que enfría riquísimo el aire acondicionado. Sí, espejito. Pero vean, esta es la mejor parte de nuestra habitación. Arriba. Vamos a enseñar. Vean. Este es el lago. Celular. Este es el lago. Y este, ahí se ve un poco oscuro. Este es el hotel que está ahí en el lago. Es de super lujo. Nos íbamos a quedar aquí, pero si no, no veíamos el lago. Entonces, mejor nos quedamos de este lado. para poderlo ver. El pueblito está bien padre porque es como un tasco, más o menos. Así en subida, esperen. Hello. Good evening. Ah, perfect. We go there. Yes, in 5 minutes. Thank you. Que ya están nuestros pasaportes. Es que los dejamos para hacer la. Para que nos pudieran hacer todo el check-in. Porque su computer crashó. Pero Mau estaba un poco preocupado por su pasaporte. Pero ya nos dijeron que ya no nos lo clonaron. Ya podemos bajar. La preocupada era Maris. Que cómo se los dejaba. Es lo más vital. Bueno, entonces ya ahí está el lago. Está bien padre. Les decía que el pueblito es como estilo Taxco. Bueno, yo lo veo así. Porque las calles están hacia arriba. Está como una montañita. Están pintadas de blanco muchas de las casas, hay tienditas de cosas típicas de por acá, y bueno, ahorita les hacemos un tour del hotel. Está bien padre porque hay clases de cocina, que vamos a tomar una clase de cocina de la India, y también hay un artista aquí vende sus obras. Y el artista está exponiendo en el museo de la ciudad de Udaipur. Entonces, ahí vamos a ver los precios. Dice que los precios están, que son baratos y que es buen arte. Entonces, pues a ver si nos alcanza para que sea un arte chiquito. Bueno, pues esto fue nuestra habitación y ahora seguimos reportando. Ah, el baño, sí. El baño, muy sencillo. Aquí está. Miren, aquí siempre ahorran el agua. Hay una cubetita. Súper sencillo, pero lo que necesitamos. Ahí tiene televisión también. Ahí está la telera. Ahí está la tele. Ahora sí, nos despedimos. Sí, nos despedimos y seguimos reportándoles. Bye. Venimos a cenar a un restaurante del hotel que se llama. Luego mi acordeón. Ah, no, este no es mi acordeón del hotel.
Déjenme encuentro mi acordeón porque aquí los nombres en India no están tan fáciles. Y sí les quiero decir bien qué es. Se llama Yahat Niwas Restaurant. Y este es un hotel y tiene restaurante. El hotel está bien bonito, está muy padre, todo está de blanco. Y además hay las personas que te atienden en el hotel o que te reciben, traen turbante y trajes típicos. Y sus verdes aquí. Así. Y traen barba. Ajá, están bien padre. Pero si podemos, les tomamos video. Todo el hotel tiene unas decoraciones, así unas flores, como la del nuestro, pero todavía está más grande, mucho más grande este hotel. Y tiene una terraza y la vista que tiene es al lago y al hotel carísimo que ahí está ahí. Nos dieron esta mesa con vista al lago y vamos a ver qué tal está la comida. Pero vean, esa es la vista que tenemos. Ese es un hotel que antes era un palacio y se convirtió en hotel. Es un hotel muy exclusivo. Es uno de los más exclusivos del mundo, según... Sí. Que para llegar ahí tienes que llegar solo, o sea, para conocerlo solo tienes que estar hospedado. No hay forma de conocerlo más que hospedándote. Y las habitaciones pues van creo que desde los 60 euros la noche. ¿Ah, se crean? No. La Mari, 60 euros, ¿y por qué no nos quedamos ahí? Porque estamos acá y no allá. Ah. Es bastante caro. No me acuerdo bien las pero era una cosa exagerada los precios, los costos. $1,500, una cosa así la noche, las más baratitas. No me acuerdo, pero una cosa muy cara. Ya nos trajeron la cena. Yo pedí unos hongos. Por un más andaluz. Son unos hongos con especias y con ajo, como los de la mañana, más o menos. Ya nos volvimos medio vegetarianos. Y... yo pedí una pasta con pollito. Unos noodles con pollo. Sí. Bastante, bastante buenos. Ya, curry hoy en la noche, ya no quise curry. Me la estoy llevando tranquila con el curry, no queremos y problemas. ¡Y el pan! Es como una tortilla. Como tortilla árabe, más o menos. Sí, bien infladita, bien rica. Y esa es nuestra comida. Vamos a cenar. Ruchito. Ya terminamos de comer y pedimos un masala. Vamos a ver. Sí, es como los que hemos tomado allá en México. Con ches. Ah, sí, es con lechita. Oh. Sí, creo que sí, es el masala que conocemos. Creo que sí no nos cuentearon. A ver, esperen. Parece chocolate. Acá. Aquí se ve. Está bueno, no es un poco caliente y más concentrado que el de México, pero bien, está rico. Bueno, le seguimos reportando desde Udaipur. La verdad que está bien bonito el pueblito, está bien padre, súper bonito, se lo recomendamos. Sí tienen razón eso de que fue catalogada como una de las mejores ciudades. Además, las calles están así como, son muy chiquitas, callejones, como con callejones, pero todos pintados de blanco, está bien padre. Por lo que les vamos a hacer un tour mañana.
Gracias.